¿Tú hasta ahora en tu vida no tenéis nada que hacer? ¿Ustedes? Ahora. Tú hasta ahora sobre el triángulo rectángulo así, ¿no? Pues ahora lo vamos a tumbar sobre la hipotenusa y vamos a jugar con él un poquito. A esto lo vamos a llamar la altura, que es obvio que esto es la altura. Este va a ser la hipotenusa, que es A, de aquí a aquí. M va a ser este trozo y N va a ser este trozo. Y esto va a ser el cateto B y el cateto C. Pues jugando, tú sacas dos teoremas que te sirven para hacer varias cuentas. Básicamente para hacer los problemas que te han mandado. Teorema del cateto. Es una mezcla de... Es aplicar tales a un triángulo rectángulo. ¿Tú estarás de acuerdo conmigo? Yo voy a escribirlo. Y ahora voy a ver si tiene sentido o no. Esto dice que C, que esto es... Esto al cuadrado es N... M por A. Esto por el largo. Lo voy a poner así. ¿De dónde han sacado esto? ¿Por qué? Eso es verdad. ¿Se puede mostrar o no? ¿Se te ocurre o no se te ocurre? A mí se me ocurre. Si yo cojo el triángulo este, donde esto mide M y esto mide C, he cogido este, ¿vale? Y luego cojo el grande. Y en el grande, esto mide C y esto mide A. ¿Estás de acuerdo o no? Lo que se pone es así. Lo he girado y lo he puesto sobre C. ¿Estás de acuerdo conmigo en que estos dos triángulos son semejantes? ¿El qué? Para que tú veas que es un triángulo rectángulo y cómo es semejante a este. Son semejantes porque los dos son rectángulos y están dentro del mismo. Este está dentro de este. Este está dentro de este. Entonces, por tales, yo puedo decir que C es A como M es A C. Este C lo paso aquí multiplicando y el A lo paso multiplicando. Vale. Ya te lo he demostrado. ¿Te lo crees, lo entiendes o te lo crees? Lo que tú quieras. ¿Te lo crees o lo entiendes? ¿El qué? Estoy usando el teorema de Tales. Con este triángulo chico y este triángulo grande. Son los dos semejantes porque este cabe dentro de este. Pues entonces, esto es a esto como esto es a esto. O sí, C es A como M es a C. Y de ahí me sale que este al cuadrado es igual a este chico por este grande. Y lo mismo con el otro. Te lo puedes creer para hacer los problemas. Y el otro es el teorema de la altura, que se hace algo parecido. Que dice que h cuadrado es igual a m por n. A ver de dónde sale ese, esa criatura del señor. ¿De dónde saldrá? ¿Se te ocurre o no? A mí se me ocurre. Esto lo aprendí yo a la vejez, pero lo aprendí. Mira, si yo cojo este triángulo chico, me queda una cosa así. H y M, ¿no? Que es una tienda de ropa. ¿Vale? Y ahora cojo este triángulo, este, y lo pongo así. Esto es N. Y esto es H. Otra vez, tales. H es a N, como M es H. H pasa multiplicando, queda H cuadrado igual a M por N. Tiri, tiri, tiri. Ahora, en los problemas que tienes que hacer, solo tienes que usar esas dos fórmulas. Pero tienes que identificar que es H, que es M, que es N, que es A, que es B, que es C.